La sociedad tampoco estaba preparada cuando abolieron la esclavitud. La sociedad tampoco estaba preparada cuando le dieron el voto a la mujer. O sea, no tenemos que esperar a que una sociedad esté preparada para entregarle, para reconocer derechos fundamentales de las personas. Si tenemos que esperar a que ya no haya homofobia, que ya no haya ignorancia, que ya no haya analfabetismo, etcétera, tenemos que esperar a que se solucionen todos los problemas del país para recién poder legislar en favor de un grupo que no tiene todos sus derechos civiles, entonces tenemos que esperar décadas. Yo cacho más Y por bueno que. mientras, ¿no? Esta gente sigue viviendo como ciudadanos de segunda clase. No, los derechos de minorías no dependen de la opinión de la mayoría. Hay una gran diferencia entre democracia y tiranía de la mayoría. Uno de los mecanismos que tiene la democracia es justamente evitar esa tiranía de la mayoría. La democracia, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno del pueblo. Las minorías son parte del pueblo y el Estado tiene que proteger a esas minorías, porque el Estado gobierna para todos. Y el referéndum va exactamente o sea, tiene exactamente el mismo error. No solo es inconstitucional, el artículo 32 de la Constitución dice que los derechos fundamentales que se dan o se quitan a las personas no pueden ser sometidos a referéndum, así como los tratados internacionales y una serie de cosas. Sino que además es, como te dije hace un rato, antidemocrático, ¿no? Imagínense que Lincoln hubiera puesto a referéndum la abolición de la esclavitud en el sur de Estados Unidos, ¿no? Hubiera ganado de ninguna manera, ¿no? O que hubieran puesto a referéndum ¿no? El voto a la mujer, que hubieran puesto a referéndum el apartheid. O sea, lo que las minorías buscan es que el Estado las proteja, no que los lancen a los leones, ¿no? O que en los años 30 hubieran puesto a referéndum los derechos de los judíos en Alemania. Hubieran perdido, pues, ¿no? Entonces, tú no puedes poner los derechos de las minorías a referéndum. Eso no se hace. Eso es antidemocrático. Eso es, o sea, teoría democrática básica que el cardenal debería saber. Entonces, pondría él este referéndum. Los beneficios que el Estado le da a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, abriría una caja de Pandora que después sería incontrolable. El Congreso está para dar leyes. Todas las leyes que dan no las puede poner esta consulta popular. La naturaleza crea a estos homosexuales todos los días, ¿no? La naturaleza te da una orientación sexual que tú puedes elegir o reprimirla o aceptarla. Lo antinatural es reprimir la sexualidad. Lo antinatural, en todo caso, es el celibato. Lo antinatural es no aceptar la orientación sexual que la naturaleza te ha dado. ¿Ya? La homosexualidad es una expresión natural de la sexualidad humana y de muchos otros animales. ¿Ok? Es una expresión poco común, ¿no? Felizmente, porque si la mayoría fuera homosexual, entonces no nos reproduciríamos, ¿no? Pero no es así, pues, y nunca va a ser así, ¿no? Ellos creen de que porque se pasa una ley, las mujeres van a perder todo su atractivo para los hombres y los hombres van a empezar a mirarse unos a otros y ya no van a mirar más mujeres, ¿no? Y van a empezar a tener sexo solamente entre ellos porque ahora es legal, ¿no? O sea, eso es absurdo. Entonces, la homosexualidad es una expresión natural de la sexualidad humana, si bien poco común, ¿no? Y lo dicen las instituciones. Respetemos la naturaleza de cada persona. Respetemos el orden natural. No obliguemos, no incentivemos, no insinuemos que las personas deben reprimir su sexualidad en aras de la religión, en aras de de lo que piense el vecino o de lo que piense la familia incluso, ¿no? Respetemos la dignidad de los homosexuales y respetemos de que ellos tienen otra forma de enamorarse. Ellos no se enamoran de personas del sexo opuesto, se enamoran de personas de su mismo sexo. Eso es lo que su naturaleza les dice. Entonces respetemos ese orden natural.